Nos encontramos en este momento con el poeta y escritor Raúl Gibram. ¿Cómo estás? Un gusto de verdad estar contigo porque tenemos que decirle a todas aquellas personas que no te conocen, que son pocas seguramente, que tú has llevado el nombre de Vallarta muy en alto y de México fuera, en otras partes del mundo. ¿Cómo estás? ¿Cómo inicias? Feliz, bueno, estoy feliz de estar con ustedes. Gracias, Nash, querido amigo Antonio Lugo. Volver a verlos y volver a estar con ustedes, pues me hace estar feliz, ¿no? Y yo creo que iniciar por el final y decirles que a unos días nos vamos a Cuba, en 7 días más nos vamos a Cuba, a la Bienal, a representar otra vez a nuestro hermoso México, la Bienal, 150 poetas de diferentes partes del mundo, y estar un pedacito de México y un pedacito de Vallarta allí, pues es todo un honor, ¿no? Poco después de eso nos vamos a Polonia, nos vamos a Austria, lo que tiene que ver con la labor que hacemos en una sala de lectura, el fomento de la lectura en las escuelas públicas y por supuesto también ir llevando nuestros versos pata salada, nuestros versos vallartenses. ¿Cómo inicia este proyecto, Nash? Bueno, inicia con pasión. Yo, como toda la gente que se involucra en el arte, hace aproximadamente 16 años, muy joven. De hecho, creo que mis primeros pasos, Antonio Lugo fue parte de ellos y los vio. Creo que uno de los primeros materiales que fue un disco llamado Siete Noches, hará ya 13, 14 años, y hoy van 8 libros y 2 discos de poesía. Hemos estado en Colombia, en Cuba, en Rumania, y obviamente varios de los encuentros internacionales de poetas más importantes del país, como es el que se gesta en Zamora, o el que se gesta en el mismo Puerto Vallarta, que es Letras en la Mar, en el cual tenemos 5 años participando, y ya somos parte también de la organización, ¿no? Ahora para dar cabida a los nuevos talentos vallartenses. Yo quiero agradecerte, Raúl, tu tiempo, porque yo le comentaba a Nash que tú tienes una agenda muy fuerte y la tienes fuerte porque estás saliendo mucho fuera de México y eso te invita precisamente a que atiendas a tantos compromisos para poder irte con tu propuesta de la poesía, que tiene un concepto muy importante. Y lo digo que es muy importante porque tú amalgamas el sentimiento con la historia y proyectas en el concepto lo que la poesía debe de ser. Una posibilidad de que la gente conozca que la poesía sale del alma. Que se puede expresar, ¿no? Que se puede expresar. Y lo has hecho muy bien. Yo te conocí muy joven, te recuerdo muy joven. Pues a qué edad empezaste, ¿eh? Porque pues, joven estás. Sí, sí, pues muy joven, antes de los 20 años. Él estaba ya transitando en esta posibilidad de ser el poeta que estaba esperando Puerto Vallarta. Y que además de que lo estaba esperando Puerto Vallarta, ha trascendido en el mundo. Te felicitamos. Y tú sabes que en la Asociación de Ciudades Hermanas de Puerto Vallarta tienes un lugar, tienes el reconocimiento, porque nosotros nos hemos preocupado por darle a aquella persona que en su aporte genere algo para Puerto Vallarta, el mérito que seguramente es más que necesario por la formación que tú estás generando. O sea, atrás de ti hay muchos jóvenes que están observando cómo está transitando Raúl. Y esa es una gran posibilidad para que te quedes con esa gran responsabilidad. Raúl Gibran, un muy buen poeta vallartense. Raúl, tengo una duda. Claro. Dentro de estos proyectos, y brevemente platícanos, ¿cómo despertar la inquietud o el gusto en aquellas personas que quizá en algún momento han dicho, ay no, yo no soy poeta, no me gustan las letras, no me gusta la literatura? ¿Cómo lo has despertado? Hay una frase muy hecha, muy conocida, de Juan Villoro, uno de los grandes escritores mexicanos, y dice, la literatura no se impone, se contagia. Y creo que eso es parte de lo que tenemos que trabajar, tanto en casa como en las escuelas, es decir, buscar acercarlos por diferentes caminos, y no quizá únicamente los clásicos, no aterrizarnos exclusivamente en los caminos más tradicionales, sino buscar otros conductos, otros nuevos géneros. Hoy en día hay subgéneros como la novela gráfica, que puede ser un vínculo importante,
el tomar en consideración el interés del joven y sobre todo el romper mitos. A veces se cree que la poesía tiene que ser algo aburrido, viejo, conservador, o que tiene que ver con temáticas siempre como el amor. El amor, el mar, la luna, y sin lugar a dudas son temas bellísimos, pero la poesía no tiene tema tabú, lo puede tocar todo. Entonces, el saber acercar los textos al joven adecuado, creo que es importante, ¿no? Lograr ese amor, esa conexión, tiene que ver con el lector adecuado, en el momento adecuado, con la obra adecuada. Porque el concepto de la poesía es universal. Y en esa posibilidad de penetrar en ese contexto integral de jóvenes, adultos, te da una satisfacción tu propuesta, que viene finalmente a decir: la poesía de Raúl llegó para quedarse. Y llegó para quedarse y para trasladarse en el mundo. Gracias. Felicidades. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Raúl, no nos podemos ir sin que nos recites algo hermoso tuyo, por favor. Pues yo encantado, nada más pido por condición, si me dejan que nos acompañe el gran maestro Salvatore al piano. ¡Claro! Sería un honor. Claro, claro. Que ya está listo. Que ya está listo, ¿no? Salvatore. El mejor pianista de Puerto Vallarta y del mundo, además. De mi libro Transeúnte, Vallarta de Pescadores. Ninfa de corazón naive, abre las alas de sal y luna para cobijar pescadores que, ávidos de inspiración, se congregan en torno a ella. Anzuelos de cerda y tinta navegan su falda a remo sereno, se consumen apacibles en la vertical que palpita, efímera o eterna. Anzuelos de cincel y madera brotan al murmullo del carrete, arrullan los cerros que escurren calmos hasta besar el mar. Raúl Gibran. ¿Otra más, Raúl? ¿Otra más? Boca de amantes, del libro Boca. Cuando las palabras se consumen, sumergidas en estremecimientos paralelos, el verso silente burbujea. Hambrienta boca se vuelve cazadora que baña en aliento la piel. Incansable exploradora que va saltando entre las comisuras del cuerpo. Recolecta palmo a palmo gotas de inspiración de los tersos senderos. Del libro Boca. Felicidades. Muchas gracias, Raúl. Viva Vallarta. Viva Vallarta. Más Puerto Vallarta en el mundo y más mundo en Puerto Vallarta. Solo faltas tú.